Welcome to Building Blocks for Kindergarten with Santa Monica Public Library. Today we're going to practice counting. What things can we count? Here at the library we have computers, tables, and study rooms. Let's count them. How many steps in between? Bienvenidos a Construyendo los Cimientos para el Kinder con la Biblioteca Pública de Santa Mónica. Hoy vamos a practicar el conteo. ¿Qué cosas podemos contar? Aquí en la biblioteca tenemos computadoras, mesas y salas de estudio. Contémoslos. ¿Cuántos pasos entre medio? Let's count the computers. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Ahora en español. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. How many steps in between? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. By the end of kindergarten, an educational benchmark is that children can count to 100. Help your child get started by counting everyday items. What can you count at home, the store, or while driving? Now it's your turn. Al final del kinder, un punto de referencia educativo es que los niños puedan contar hasta 100. Ayude a su hijo a comenzar contando los elementos cotidianos. ¿Qué puede contar en casa, en la tienda o mientras conduce? Ahora es tu turno. ¿Necesita más recursos? Mire este video de Ready Rosie llamado Numbers Everywhere. Need more resources? Watch this Ready Rosie video called Numbers Everywhere. Today's tip was about early learning. Building Blocks are short bilingual English-Spanish video segments that focus on targeted kindergarten readiness skills through reading and interactive activities. El consejo de hoy fue sobre el aprendizaje temprano. Los cimientos son breves segmentos de videos bilingües en inglés y español que se enfocan en habilidades específicas de preparación para el kinder a través de actividades interactivas y de lecturas. Thanks for watching and see you soon. Gracias por vernos y hasta pronto.